Buen día. Encontró soy una orden de captura número 008, expedida por el juzgado segundo promiscuo municipal con control de garantías de Marinilla, por el delito de acceso carnal violento, artículo 105 del Código Penal. Y a partir de ese momento, usted tiene derecho a guardar silencio, a conocer el motivo de su captura, que fue el que ya le expliqué. Se produce la captura de una persona que había generado un abuso sexual, un acto sexual con violencia el día 7 de mayo, una mujer que en la madrugada iba a trabajar, iba a su lugar de trabajo, es intimidada con un arma blanca y posteriormente abusa de un proceso investigativo de recolección de información, de análisis de más de 5.000 horas de video, de recaudo de pruebas testimoniales, y se produce la identificación, la individualización y posteriormente la captura. Es importante precisar que se hallaron las prendas con que cometió el acto delictivo, este vejamen contra esta mujer, y también se encontró el cuchillo que fue identificado por la víctima con el cual fue amenazado. Entonces aquí muy importante invitar a las personas que puedan reconocer si este sujeto capturado participó en otros hechos delictivos, no solo asociados a violencia de género, violencia sexual, que lo informen a través de las líneas institucionales y se garantiza la reserva de la información en este caso. ¿Se ve en el video cómo la conduce hasta un callejón y después sale corriendo? ¿Cómo describir un poquito de eso? Sí, esta mujer va caminando hacia su trabajo, una persona trabajadora, madre, una mujer colombiana, va a las 3:40 de la mañana hacia su lugar y este sujeto la viene siguiendo, la toma, la rincona y con cuchillo la amenaza y la lleva a un lugar donde ejecuta el acto sexual violento. Entonces, eso fue el primer elemento que nos indicó las características de esta persona y a partir de ahí pues inicia todo un proceso investigativo en coordinación con la Fiscalía y en orientación de la Fiscalía General de la Nación, que determina la participación y ya los jueces de la República pues determinarán la condena sobre esta persona después de llevar el debido proceso. Coronel, la importancia de las horas de grabación y también del testimonio de la víctima para poder identificar a este abusador. Bueno, aquí lo más importante primero es revictimizar y evitar nuevamente estos hechos. Con esta captura pues se saca de ese mercado criminal una persona que está haciendo daño a mujeres. Importante la tecnología asociada a la capacidad humana. La tecnología sin el análisis humano pues no lleva ningún resultado. Y desde luego también los temas testimoniales, descripción, retratos hablados, que nos dan un 100% de exactitud en poner a la persona capturada con la persona que generó la violencia contra la mujer y la violencia sexual en el lugar del hecho el 7 de mayo en horas de la madrugada. ¿Este hombre ya tenía pronto otras anotaciones por abuso u otros delitos? No, y ahí es donde yo llamo a la solidaridad de la gente, que si lo llega a reconocer por este o por otros delitos, por favor informen en la policía, confíen en su policía.